Prueba exprimir un limón en tu nariz. Cuando yo lo probé, estaba muy sorprendida, porque nunca pensé que ponerlo en esta parte del cuerpo me traería tan buenos resultados. Antes de decirte por qué deberías ponerte limón en la nariz, te mostraré algunos usos que le podemos dar al limón, y seguro que te será de gran ayuda. Número 1. Alivia el dolor de garganta. Todo lo que necesitas hacer es ponerlo en la estufa a fuego medio-alto. Entonces, girarás de esta manera hasta que esté completamente horneado. Los retiras del fuego y deja que se enfríe, y luego exprimimos el jugo en un bol. Añadimos una cucharada de miel y luego mezclamos. Ya está listo. Consume cada vez que sientas molestias en tu garganta. La miel junto al limón actúan de inmediato reduciendo cualquier molestia. Número 2. Elimina la diarrea. Ese dolor de estómago que no te deja salir del baño que suele ocurrir luego de comer fuera de casa alguna ensalada o agua. Todo lo que necesitas es exprimir el jugo de un limón, luego poner el jugo obtenido en 2 tazas de agua tibia. El limón es una de las frutas sanadoras más conocida a nivel mundial. Actúa como antioxidante, antibiótico y antiviral. Es diurético y depura la sangre. Ahora puedes agregar 2 cucharadas de sal y mezclar todo muy bien. El limón tiene miles de buenos usos para tu vida y para tu día a día. Ahora comenta si tienes algún uso o truco personal que le des al limón. Compártelo con nosotros en los comentarios. Cuando tengas una mezcla homogénea, puedes consumir tomando pequeñas cantidades. Número 3. Eliminar cálculos renales. Todo lo que necesitas hacer es tomar el limón y extraer su jugo en un bol. Entonces, agreguemos una cucharada de aceite de oliva y ahora vamos a mezclar bien. Consume esta mezcla todos los días con el estómago en ayunas, hasta que desaparezcan los cálculos. Número 4. Golpes y moretones. Solo necesitas tomar medio limón y cubrir con sal. Luego lo frotas en la parte afectada durante unos 5 minutos. Esto ayudará a desinfectar y desinflamar. Te permitirá sanar mucho más rápido. Ya que compartí algunos usos del limón, ahora te diré por qué sirve para ponerlo en la nariz. Todo lo que tienes que hacer es tomar jugo de medio limón y exprimirlo. Luego que extraigas todo su jugo, con la ayuda de un gotero vas a echar 3 gotas de jugo de limón en cada agujero de la nariz. Esto ayudará a descongestionar las fosas nasales. Es perfecto para aquellos que tienen gripe, rinitis y sinusitis. Haz este tratamiento cada vez que te sientas congestionado, preferiblemente por la noche, y estarás como nuevo. Estoy segura de que te encantarán los resultados que obtendrás con estos trucos caseros. ¿Ya conocías estos trucos con limón? ¿Sabías que tiene estos usos? Espero que les haya gustado. Te envío un gran abrazo virtual, Dios te bendiga.